Bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. Luego del éxito de los dos primeros proyectos entre Codaltec y SAP, las empresas firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para dos proyectos adicionales que iniciarán en octubre de 2022 y se extenderán por un año. Este continuo trabajo conjunto en herramientas de realidad virtual servirá para el desarrollo de software de simulación de vuelo del Grip NF y también en el marco de un potencial proyecto Gripen para Colombia. Uno de los nuevos proyectos consistirá en optimizar el proceso de importación de datos CAD a Unreal Engine para que sea más fluido. El objetivo es desarrollar un mecanismo para reducir el tamaño de los archivos CAD para facilitar la renderización de prototipos sin afectar la calidad de los visuales. El otro proyecto se centrará en desarrollar un generador de imágenes para simulación de vuelos utilizando Unreal Engine que se usa comúnmente para la creación de videojuegos. El objetivo es crear un entorno virtual más realista para usar con el simulador de vuelo, pues cuanto más inmersivo y realista sea el mundo virtual, mejor será la experiencia del usuario. El señor Pierre Farcas, director ejecutivo de SAP Colombia, dijo, estos nuevos proyectos son una gran forma para continuar familiarizándonos con las empresas del grupo social y empresarial del sector defensa y demostrar nuestra voluntad de trabajar de manera cercana con la industria local. Y añadió, tenemos el compromiso de entregarle a Colombia el 100% del valor del contrato en compensaciones offset para fortalecer la industria local, transferir conocimiento y generar empleo, y estos proyectos lo demuestran. Uno de los proyectos de colaboración iniciales entre Codaltech y SAP se llevó a cabo durante el 2022 con resultados exitosos. Las empresas trabajaron de manera conjunta para encontrar una mejor solución para el entrenamiento de Night Vision Googles NVG, en realidad virtual. Codaltech logró que los visuales de la simulación del filtro NVG replique con bastante exactitud el efecto visual al que se enfrentaría un piloto al usar gafas de visión nocturna al volar una aeronave, Afirmo Pierre. Tuve la oportunidad de probar el desarrollo y celebro la excelente calidad de los visuales de edificaciones y vegetación, una percepción bastante real. El otro proyecto, ya finalizado, tenía como objetivo desarrollar un prototipo para que varios usuarios puedan trabajar juntos en realidad virtual, discutir diseños y realizar revisiones, utilizando el motor de juego Unreal Engine y un lenguaje de programación visual de alto nivel. El potencial de estos proyectos es inmenso. En un futuro, ingenieros colombianos y suecos podrían trabajar de manera colaborativa como si estuvieran en la misma oficina, pero realmente estarían a 10.000 kilómetros de distancia lo que reduciría costos y tendría un impacto positivo en el medio ambiente al evitar viajes, añade Pierre. Estamos impresionados de la gran capacidad de Codaltec, y de todas las empresas del grupo social y empresarial del sector defensa, y vemos de manera muy positiva el futuro.